¿Quién más? Vamos a bendecir esta capilla, capilla del Santísimo. Vamos a bendecir su sagrario y vamos a bendecir las imágenes que están aquí sin bendecir todavía. También estos artículos que son para la celebración eucarística, que son para la adoración, la custodia para la adoración al Santísimo Sacramento. También para las procesiones y para que la comunión sea dada de manera digna con los artículos propios de cada celebración, de cada obra de fe. Vamos pues a bendecir estos artículos y esta capilla. Padre, acércame por favor el bendición. Al comenzar este momento de bendición, vamos a bendecir estos artículos religiosos. Los invito a hacer en este momento el espacio desde vuestro corazón para pedirle al Señor nuestro Dios que bendiga nuestros artículos religiosos y nuestra capilla. Entonamos un canto. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales. Jerusalén, Jerusalén,
mismo me preparas la mesa y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. Amén. Oramos unos momentos en silencio. Invocamos la misericordia de nuestro Dios. En esta capilla que hoy bendecimos, Señor Dios, estamos aquellos que te amamos y queremos en esta celebración, en donde hoy veneramos a María Santísima y celebramos la Eucaristía. Hoy ponemos delante de ti, alegres, estos artículos religiosos, esta capilla, este sagrario, este cáliz, estas patenas, estos instrumentos de liturgia para celebrar el sacrificio de la nueva alianza. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que en ellos se van a ofrecer y se reciban, santifiquen estos vasos. Concédenos, Señor Dios nuestro, que al celebrar el sacrificio de tu Hijo, nos fortalezcamos con tus sacramentos y seamos penetrados por tu Espíritu hasta que podamos gozar con tus santos del banquete del Reino Celestial. A ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Yeah.
pues nos vamos a utilizar, me imagino, estos artículos ahorita en la misa, ¿verdad? Entonces prepárenlos donde deben de prepararlos. Aquí yo creo que dejen las cosas que no se van a usar, por ejemplo la custodia, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Bueno, pues yo creo que todo lo demás lo vamos a usar, ¿verdad? También los cereales. ¿Alguien me escribe? Vamos a prepararnos para la misa. Bueno, esto todo sí lo vamos a usar. ¿Cómo están? Mis amigos, es así como se ha llevado a cabo la bendición del oratorio aquí en la colonia La Libertad, perteneciente a Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México, dándole continuidad a nuestras fiestas patronales en honor a nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe. Continuamos porque sigue la celebración de la Eucaristía. Por acá están preparados ya los muchachos del coro que vienen desde la MC Magdaleno Cedillo. Y bueno, esperamos que se siga sumando más gente a acompañarnos. Estamos ya a punto de dar inicio con la celebración de la Santa Misa. Saludos para mi amiga Diana Padilla, que se está reportando desde muy temprano, también para Juan y Medina. Y por supuesto vamos a saludar con mucho cariño a nuestros patrocinadores oficiales, a mi amigo Jorge Padilla también, a mi amigo Alan Padilla y por supuesto a Fernando Padilla, todos radicados por allá en Houston, Texas. El saludo enorme a todos los paisanos que están trabajando fuertemente por allá en la Unión Americana y que han hecho llegar su granito de arena para la celebración de la Santa Misa el día de hoy aquí en la colonia La Libertad, perteneciente a Ciudad del Maíz. Pero
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que se acerca para salvarnos, esté con todos ustedes. Con su espíritu. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Ya se me hace tarde porque me levanté muy temprano. Con mucha alegría en esta celebración eucarística para celebrar a la patrona de México, a la patrona de esta capilla, para celebrar la vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo del Adviento, la Virgen María se hace presente como la que nos da esperanza, esperar a su Hijo Jesús. Vamos a ofrecer la Eucaristía por todos ustedes, por toda la comunidad aquí de La Libertad, los hermanos católicos que aquí se reúnen para profesar la fe, pero también aquellos hermanos que tal vez no han valorado el amor de la Santísima Virgen María, el designio que Dios tiene para todos de darnosla como madre. Vamos a pedir por ellos también y que Dios los bendiga y Dios bendiga también su fe y que ojalá algún día reciban de corazón a la Santísima Virgen María en sus vidas. Iniciamos nuestra celebración primeramente pidiendo a Dios que perdone nuestras faltas. Vamos a pedir perdón diciendo juntos: Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: Pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Contestó Ahaz: No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: Oye, pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ha llegado la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estamos bajo la ley, a fin de hacer hijos suyos. Puesto que ya somos hijos suyos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, y mi espíritu se llena de júbilo de Dios, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Querido Padre Ramiro, me invitó a que viniera aquí en esta mañana con ustedes. Y bueno, pues, me dijo por iniciativa de la comunidad que me mandaban invitar y con mucha alegría estoy aquí con ustedes. Ciertamente, cubrir todas las comunidades que veneran este día a la Santísima Virgen de Guadalupe, es imposible. Es imposible. No se puede ir a todos los lugares donde está la Santísima Virgen el día de hoy como patrona de una comunidad. Pero bueno, el Padre Ramiro se adelantó, le ganó a todos y aquí estoy. Le ganó a todos los que me invitaron, ¿verdad? Bien, y felicitándolos primeramente, felicitando a toda la comunidad, porque hoy he bendecido ya la capilla para el Santísimo Sacramento, en donde ustedes están invitados siempre a venir a adorar al Señor Jesús. Es un refugio de oración, es un lugar de manifestación del poder de Dios, y ojalá que todos lo aprovechen. Ojalá que se aproveche este lugar. También felicitarlos porque hoy he bendecido también los ciriales, el copón, el cáliz, el sagrario, los ángeles de la capilla del Santísimo, el incensario, el acetre, todos los objetos que se necesitan en la liturgia. Y esto también es porque ustedes han hecho un esfuerzo, varias personas han estado colaborando con su aportación, con algún objeto, para que ustedes tengan lo digno para bendecir a Dios a través de la liturgia. Pero también felicitarlos porque han estado trabajando en la elaboración de este bonito arreglo para la Santísima Virgen. Todo esto habla de unidad, habla de fortaleza, habla de fe. Todo esto que ustedes están haciendo habla de una comunidad viva, de una comunidad que trabaja, habla de una comunidad que tiene deseos de progreso. Solamente le decía al Padre, ahorita que llegué, hay que trabajar en una cosa,
aparte de la fe, aparte de la unión familiar y de muchas otras cosas, también lo social tiene mucho que ver, lo social. Y yo creo que estas comunidades, tanto Palomas como La Libertad, se merecen una mejor carretera. Yo le dije al padre, a las 8 de la mañana estoy allí, llegué a las 8:40. No se puede con esa carretera. Entonces, hagan el esfuerzo. No es que hay que sufrir la carretera, hay que padecer, ni modo, ya nos tocó. Dios así lo quiso, ¿no? A lo mejor no hay recursos, pero hay ganas, hay esfuerzo, hay unidad, y entre todos, aparte de las autoridades, pero tienen autoridades religiosas que los pueden apoyar. Y de veras, no se merece esa carretera. Ustedes se merecen también, como buenos ciudadanos y como buenos cristianos, se merecen otro tipo de medios. A nivel social, necesitamos fijarnos en las cosas que Dios tiene para nosotros. Si Dios nos quisiera siempre con el pico caído, pues no nos hubiera mandado su Hijo. Si Dios nos quisiera todos así como apachurraditos, no nos hubiera mandado a la Virgen de Guadalupe. Entonces, ahí queda el speech, padre. Ya el padre se encargará junto con ustedes y ojalá y que pronto tengan, porque yo por un día ya venía medio bailando. Ahora se imaginan ustedes. Me decía el señor Vicente, dice, aquí los señores llegan bailando a su casa. Bueno, ahí se los encargo. La palabra de Dios hoy nos recuerda algo bien importante. El lugar que tiene la Santísima Virgen en la historia de la salvación. Fíjense, el lugar que tiene la Virgen María en la historia de la salvación. Dice el texto de la carta a los Gálatas: al llegar la plenitud de los tiempos, el tiempo pleno es el momento en que Cristo se encarna. ¿Cuánto tiene el universo? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene la humanidad? El universo millones, la humanidad miles, miles. Sin embargo, hay un momento de plenitud del tiempo, un momento en donde es el culmen, la punta, la culminación. Y dice este texto de la carta a los Gálatas: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Este es un proyecto de amor de Dios. No crean ustedes que es algo que salió por generación espontánea. No. Dios tiene un proyecto de amor por nosotros. Dios tiene un proyecto de misericordia, de volcarse a nosotros con una actitud de cariño, con una actitud de amor. Y entonces, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo, y dice el texto, nacido de una mujer, nacido de una mujer. La Santísima Virgen María es la mujer por excelencia, es la mujer, nacido de una mujer. Allí está la grandeza de la Santísima Virgen María. Dios la elige, Dios la llama, Dios es el que le da su lugar en la historia. A veces los hermanos separados, por quienes ofrecemos hoy también esta misa, hablan de la Santísima Virgen María y niegan todo aquello que pueda hacer que la veneren o que la quieran.
incluso hablan despectivamente de la Virgen María. No son ellos los que le dan el lugar en la historia. No son ellos los que ponen a María en el centro del encuentro entre Dios y el hombre. Tampoco es el Papa el que dice, hay que poner a María en un lugar en la iglesia. Tampoco son los obispos. Tampoco son los padres. Hay que poner a María en un lugar en la historia de la iglesia y hay que venerarla y hay que hacerle fiesta. No, ni son los padres, ni es el Papa, ni son los hermanos separados, ni son ustedes tampoco. ¿Quién es el que pone a María en un lugar especial en la historia de la humanidad? Dios. Y si Dios hace algo, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlo? Si Dios pone a María en un lugar especial, ¿quiénes somos nosotros para decir, quítenla? Nadie, no somos nadie, porque es un designio divino. Y ojalá esto quede bien claro. Y por eso recurrimos a la Escritura. Por eso recurrimos a la Palabra de Dios. Porque aquí está escrito y es Palabra de Dios. No es palabra del Padre Margarito ni del Padre Ramiro. Y mucho menos de cualquier otro padre. Es Palabra de Dios. Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, y dice el texto, nacido bajo la ley. ¿Cuál es la ley? Pues que dure una criatura en el seno de su madre durante 9 meses, que se vaya formando, que se vaya gestando, que vayan creciendo las articulaciones y que a los 9 meses nazca aquella criatura. Ahorita ya lo hacen hasta por pedidos, ¿verdad? Queremos que nazca tal día. Y ahí está la cesárea, ¿verdad? Para que nazca tal día. Es que ese día cumplo años y yo quiero que nazca mi niño ese día. No, nacido bajo la ley natural de que una criatura esté 9 meses en el vientre de su madre. Con la diferencia tremenda de que no hay intervención de varón. ¿Por qué? Porque Dios también, Dios, no yo ni nadie, quiso regalarle a la Virgen precisamente la virginidad, como un dogma mariano. ¿Por qué? ¿Por qué le regala el dogma de la virginidad? Porque Dios quiere que la Santísima Virgen, que va a ser la madre de su Hijo, sea como un sagrario, sea como un sagrario. Acabamos de bendecir el sagrario. ¿Y ustedes creen que va a ir alguno de ustedes con un aerosol negro y diga, vamos a rayar el sagrario, porque este sagrario, aquí va a estar el Hijo de Dios? ¿Harían eso? ¿Alguien pensaría en eso? No. Por eso Dios quiso que María, la Santísima Virgen, fuera una mujer pura, sin mancha, sin pecado, y por tanto que se mantuviera en esa actitud de virginidad, porque iba a ser el sagrario donde iba a estar el Santísimo, pues ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso, queridos hermanos, María nace precisamente Inmaculada Concepción y se mantiene en su inmaculada persona. Entonces, el día de hoy que estamos celebrando a María, Dios le da ese lugar. ¿Para qué? ¿Para qué viene su Hijo Jesucristo? ¿Por qué Dios tiene ese proyecto de vida para nosotros?
por amor. Dice el texto de los Gálatas el día de hoy, vino bajo la ley para hacernos sus hijos, porque quiere que todos nosotros seamos hijos de Dios, hijos de Él, en nombre de su Hijo Jesucristo. De manera que es Cristo el que nos introduce en el ámbito de Dios. Por Jesús somos hijos de Dios. A ver, levanten la mano aquí los que están bautizados. Hay algunos que están dormidos, pero sí están bautizados. Bajen la mano. Todos los que estamos bautizados y que levantamos la mano así con alegría, somos hijos de Dios en Jesucristo. Por Él nos hemos bautizado. Y cuando nos echaron el agua y que empezamos a llorar, el Padre dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, en el nombre de Cristo, del Espíritu Santo y del Padre, ustedes pertenecen a la familia de los hijos de Dios. Ustedes dirán si esto no es grande. Son signos muy sencillos, pero son signos dentro de la ley que nosotros entendemos y que para Dios son grandiosos. Somos hijos en el Hijo. Y por eso, dice la carta a los Gálatas, por eso podemos llamarle a Dios papá. Oye, papá. Oye, padre. O como le dicen las niñas, los niños a su papá, papito, cuando están más pequeñitos. Ya cuando tienen bigote ya le dicen padre, ¿verdad? O papá. O jefe. Ahí viene el jefe, ¿verdad? Pero cuando están chiquitos, ya viene papito, ¿verdad? Así le podemos decir a Dios. Bien. Entonces, este es el proyecto de Dios. Pero bien, miren cómo ahí está la mujer. Ahí está María. Esta María, que su grandeza consiste en ser la madre de Dios, y eso lo celebraremos el día primero de enero. Por ser la madre de Dios, ahí está su grandeza. Y allí brotan todos los demás regalos que Dios les da. Dios le da a María, por ser la madre de su Hijo. Por eso Dios la cuida desde su nacimiento. Por eso Dios le da el don de la virginidad. Por eso Dios la sube al cielo. Porque es la madre de su Hijo. Ahí está la grandeza. No olvidemos eso. Pero nosotros, en México y en muchas partes del mundo, hace muchos años, la primera ocasión en que yo fui por allá a una iglesia en Europa, en un lugar que ustedes ni se imaginan, resultó que el 12 de diciembre yo andaba allá y pregunté, ¿hay alguna iglesia católica acá? Sí, ¿cómo no? Y ya me dieron la dirección, llegué a la dirección. Cuando voy entrando al templo aquel católico, había un mariachi mexicano. Hace 35 años, ahorita pues donde quiera hay mariachis, pero hace 35 años no había por aquellos lugares. Y una imagen de la Virgen de Guadalupe y el mariachi cantándole las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. A mí se me enchinó el cuero, ¿verdad? Decir, ¿cómo hasta acá la Virgen de Guadalupe? Allá por... De aquel lado el Golfo Pérsico, por aquellos rumbos. La Virgen de Guadalupe, allí presente. Nosotros hoy celebramos a nuestra Madre del Cielo, María de Guadalupe. Y por eso estamos festivos, estamos alegres. El Evangelio dice que cuando María se encaminó presurosa a las montañas de Judea,
a visitar a su prima Isabel. Cuando María saluda a Isabel, Isabel estaba esperando a su hijo Juan el Bautista, y aquella criatura en el seno de Isabel dio saltos de gozo. Tal vez, como toda madre que has, como toda mujer que ha sido madre, pues siente las pataditas de su niño, ¿verdad? Y se agarra. Ay, es que me está pateando. No es que vaya a ser futbolista, no. Es que es parte del crecimiento de la criatura. Total, Isabel dijo, apenas llegó tu saludo a mí y mi criatura saltó de gozo. Saltó de gozo. Hoy nosotros saltamos de gozo. Hoy nosotros comemos tamales o comemos asado y cantamos. Y el grupo musical canta, aunque ya están muy lejecitos, ¿verdad? Canta el grupo musical. Llegué y estaba la fiesta a todo lo que da, con la música bien prendida. Hoy estamos alegres. No podemos estar todos en la Basílica de México, pero aquí está la misma Madre Virgen de Guadalupe que está allá. Y aquí estamos también con la alegría, con los cohetes, con la música, con la celebración eucarística y con la misma presencia de María Santísima. El niño saltó de gozo cuando María lo visitó. Aquí saltamos de gozo porque María nos visita. Y cada año lo celebramos. Y qué bonito es ser católico. Y qué bonito es ser mariano. Y qué bonito es darle a María su lugar en nuestra vida. Pero hay otra cosa importante. María se encaminó presurosa porque Isabel, su prima, la necesitaba. Nosotros también necesitamos a la Virgen María. Ella ve lo que nosotros estamos viviendo. Isabel necesitaba atención, cuidados antes de dar a luz a su niño. Nosotros ahorita estamos viviendo acontecimientos muy duros de violencia en nuestro país. María ve lo que nosotros vivimos. No solamente violencia en cuanto al crimen organizado, porque me imagino que hasta acá llega. Y llega a veces bien, ¿verdad, padre? No solamente eso, también en nuestras familias hay violencia. María ve nuestro sufrimiento por la violencia en la familia. Ojalá y todos tengamos una imagen de María en nuestra casa, de María de Guadalupe, y que ella sea la que nos controle también cuando tenemos enojo en nuestra casa, cuando vamos haciendo con nuestras palabras agresión a los demás, cuando somos injustos, cuando entre hermanos no nos podemos ver como decimos. Eso es violencia. También cuando vamos promoviendo el aborto, eso es violencia. Me decía un periodista, entonces usted está de acuerdo en que abortar es un pecado grave. Le digo, claro que sí. Si matar a una persona indefensa, a una persona viva indefensa, no es pecado, yo no sé entonces qué es pecado. Es violencia, es agredir a una persona indefensa. Hay mucha violencia también en la delincuencia organizada. Y yo creo que necesitamos pedir mucho a la Virgen de Guadalupe para que nuestro país esté libre de esto. Pero también la Santísima Virgen María ve que nuestro país también está creciendo, fíjense, el ateísmo práctico.
que es el ateísmo práctico, es decir, yo estoy bautizado, yo creo en Dios, pero yo no quiero sus ritos, yo no quiero su iglesia, yo no quiero las prácticas rituales. Yo solito me confieso con Dios, yo solito hago las cosas que Dios quiere y no me pongan a mí una imagen de su hijo o de la Virgen o de nada. Ese es el ateísmo práctico, muy cómodo. Y vamos alejándonos de Dios cada vez más. Ojalá la Santísima Virgen nos ayude a evitar este tipo de ateísmo práctico, donde nada más digo que creo en Dios, pero en la práctica no es cierto. También en nuestro país nos damos cuenta que hay mucha pobreza. A lo mejor por estos rumbos no se nota tanto, pero hay rumbos donde sí, y donde unos cuantos tienen mucha riqueza y unos muchos tienen poquitas cosas, incluso a veces ni para subsistir. Dios quiere que vivamos con justicia, y María Santísima también. Queridos hermanos, la Santísima Virgen María viene también para ayudarnos, para servirnos. Lo que les decía ahorita de la carretera es una necesidad que tenemos. Ojalá que como hijos de Dios, como hijos de María, tengamos la capacidad de ir cambiando las estructuras que están en nuestro entorno. Y claro, celebrar que María Santísima haya venido a vernos un 9, 11, 10 y 12 de diciembre, y que celebremos este acontecimiento de las apariciones, pero sobre todo, la última cosa, la Santísima Virgen María quiere que como mexicanos seamos hermanos. Yo les he dicho en otras ocasiones y en otros lugares, el mejor regalo para una mamá el 10 de mayo, el día de su cumpleaños, el mejor regalo para una mamá no es ni un anillo, ni un ramo de flores, ni un vestido, ni siquiera un carro. El mejor regalo para una mamá es ver que sus hijos están unidos y se llevan bien. Y díganme si no es cierto. Ese es el mejor regalo para una madre. El mejor regalo para la Santísima Virgen es que nosotros, como pueblo, como familias, como barrios, como ejidos o como colonias, nos llevemos bien. Ojalá y que le construyamos esas familias unidas. Le construyamos esas comunidades siempre solidarias, buenas gentes, alegres, festivas, pero siempre unidos entre nosotros. Que María Santísima de Guadalupe, pues, bendiga a nuestra comunidad y nuestras personas. Así sea.
para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. María, compartamos un signo de paz. Cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para saciar mi alma. Amar y recibir.
padre Ramiro, que ahorita voy a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Villa de Guadalupe. Se hacen 2 horas hasta allá, pero con el camino se hacen 2 horas y media. Por eso, pues me tengo que ir ya, ¿verdad? La misa ya es a 1:00 y 2 horas y media, pues apenas voy a alcanzar. Pero me alegra mucho estar aquí con ustedes, haber podido venir con ustedes. Me alegra mucho y me encanta siempre ver las comunidades como la de ustedes, así con alegría, con gusto y sobre todo muy unidos para lo que necesita cada capilla, y recordar que no es trabajo para el Padre, es trabajo para Dios, y la comunidad aquí se nota que ama a Dios. Yo le doy un aplauso a cada uno de ustedes y les agradezco su amor por Dios y su amor por su iglesia. Y les voy a dar la bendición. En esta bendición también bendecimos estas imágenes que están aquí atrás del altar, ¿verdad? Estas imágenes ustedes las trajeron y son de sus casas, de sus familias. Bien, y también hay por ahí otras imágenes para que las acerquen acá de este lado para bendecirlas también. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Digan ahora y por siempre. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Digan que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Espíritu Santo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre estas imágenes, sobre esta agua, y permanezca para siempre. Amén. La alegría de haber celebrado nuestra fe y el amor de nuestra Madre de Guadalupe, podemos irnos en paz. Felicidades. Bueno, a los del equipo de liturgia, muchas gracias, y ya tienen tarea de aprender a manejar todos estos utensilios litúrgicos que se llaman objetos litúrgicos, pero cada uno con su nombre. Y bueno, tomen sus cirios y su cruz alta para hacer la procesión de salida por el mismo lugar por donde iniciamos. Buen día para todos ustedes y a continuar celebrando a nuestra Madre del Cielo. Dios los bendiga a todos. La Guadalupana, la Guadalupana.
las personas que donaron los accesorios litúrgicos del altar, les dan gracias por su participación y sus donativos y por su generosidad. El sagrario lo está donando la señora Flor Sánchez García con José Amparo Ceballos Torres. Fueron los que donaron el sagrario. El cáliz, la familia Fajardo Ortiz. El copón grande, familia Ceballos Torres. El copón chico, Yolanda Carrizales Arriaga. El incensario, Silvia Juárez. El acetre, la familia Fernández Ceballos. El lavatorio, Marcelina Ortiz Nájera. Manuterio y corporal y purificador, la señora Cela Elizalde. La campana, Aurelia Palmillas. La lámpara, Consolación Galván Carrizales. Cereales y Cruz Alta, Doroteo Torres Carrizales. Reclinatorios, Mauro Sánchez Torres. Vinajeras, la familia Sánchez López. Y todo este grupo donó la custodia también. Entonces, pues muchas gracias, Dios les multiplique en bendiciones, salud para todos ellos y muchas gracias. Gracias. Especialmente a estas lindas familias y amigos, la gente de la libertad, quienes... Animada y idolatrada, que tu seno sabiaste, mi tierra juventud. Esto le estamos haciendo muy buen provecho por acá a todo el equipo parroquial, especialmente a Ramiro, al obispo Margarito, que también ya está disfrutando de los sagrados alimentos, que tuvieron a
bien mandar por acá la comunidad de la libertad, a todos los que pusieron su granito de arena. Mil, pero mil gracias. Buen provecho, buen provecho. Y bueno, este día trajeron gorditas, también trajeron sopitas de diferentes. Por acá hay una sopita aguada, por allá vemos el video, arrocito y por supuesto había que haber mole aquí en la libertad, mole rico, sabroso. Pues bueno, para un rato de convivencia con toda la gente que vino a escuchar la Santa Misa. Y bueno, le damos las más sinceras de las gracias a las guapas cocineras que están de este ladito, que el día de hoy les tocó apoyar. Complaciendo el tema de cariño sin condición en esta bonita tarde por ahí de fiesta, continuando por ahí saludándoles a las grandes familias, grandes amigos, a los amigos por aquí de la libertad, a la gente que por aquí está haciendo posible nuestro humilde música, por ahí mil gracias, felicitándoles a Virgencita, hoy que se encuentra de manteles largos, felicitamos por ahí de todos los peregrinos, todo México, de amigos de diferentes lugares. Y la gente que radica también en la Unión Americana, por ahí el saludo muy especialmente. Ahí para la familia López García, muchas gracias. Gracias por esa linda invitación. Por aquí estará haciendo posible nuestro humilde música. Saludamos a los amigos de la agrupación, la gente por ahí, los nómadas, también amigos de Ciudad de Maíz, bienvenidos. En esta bonita tarde, por aquí ya nos acompañan al coro de La Cedillo, bienvenidos también al coro que por aquí estuvo con nosotros acompañándonos en la Eucaristía. Y bien contentos, buen provecho la gente que ya está tomando los ellos alimentos, buen provecho. Vamos a seguir con más de los temas que vienen por ahí en nuestro repertorio musical. Amigos nuestros, le vamos a mandar un saludo enorme al amigo José Eleazar Tobar Elizalde, que el día de hoy ha compartido los alimentos con la gente de La Libertad y también a todas las familias que estuvieron apoyando para la preparación de estos ricos platillos, para Sara Carrizales, para Micaela Monsiváis, para Modesta Magardo y para Josefina Tomar. Gracias a todas las familias que han puesto el día de hoy su granito de arena para compartir los sagrados alimentos en esta mañana.
saludos a Ana Lago, a Fajardo, Francis Vargas, la familia Fajardo Nájera, que se reportó desde Los Tejas, para felicitar a nuestra Virgen María de Guadalupe, para Zaira Ceballos, a Margarita Espino, gracias por acompañarnos esta mañana en la celebración de la Santa Misa. Un saludo especialmente para toda esta gente linda que nos acompaña. Estamos bien contentos. ¿Para quién? Saludándoles. Buen provecho. Vamos a seguir saludando también a los amigos de Cahuita La Banda. A los amigos que también por ahí nos están. Estamos saludando y transmitiendo en vivo. Por ahí disfrutando de esta bonita tarde de fiesta. Y bien contentos a la gente que nos acompaña, la gente de La Libertad. Saludo muy especialmente. Seguimos a sus órdenes. Con más de nuestro ambiente de música, banda, vaya. Yo solo le digo a los primos. Ándele, saludos para todos sus primos. Bueno, a la gente que nos está acompañando, gracias por estar aquí. Mis amigos, vamos a agradecerle a toda la gente que estuvo haciendo sus aportaciones para las diferentes actividades que se llevaron a cabo aquí en La Libertad por acá, la gente que donó los accesorios de Pinchico para Amparo Ceballos Torres, para Flor Sánchez García, para la familia Fajardo Ortiz, para la familia Ceballos Torres, para Yolanda Carrizales Arriaga, para Silvia Juárez Álvarez, para la familia Fernández Ceballos, para Marcelina Ortiz Nájera, para Cela García Elizalde, para Aurelia Almilla Ruiz, para Consolación Galván Carrizales, para Juan Carlos Sánchez Ortiz, para Doroteo Torres Carrizales, para Mauro Sánchez Torres, y bueno, a toda la gente que estuvo aportando su granito de arena en este día de fiesta. También para acá las personas que aportaron ayuda económica para la Capilla del Santísimo. Por aquí vamos a Pablo Salazar, a José Alfredo Rodríguez, a la familia Rodríguez Sánchez, a José Inés López, Angélica López, Rosa María López, Carlota Valleza, Refugio Mireles, Marlene Sánchez, Mauro Sánchez y Juan Carrizales Nájera. Mil gracias a todos ustedes. Diferentes actividades económicas para llevar a cabo la Capilla del Santísimo. A la gente que está con la Capilla del Santísimo, Victoria Sánchez, Rosa Salones, Teresa Salazar, Elizabeth Elizalde, Eduardo Ceballos. Salazar, Teresa Salazar, Petra García, Ramiro López, María Luisa Tobar, María Socorro Ceballos, Fernando García, Ernesto Sánchez, Alcanzo, por acá para la Atlética Persona, una alcaldía de Alemania, Zenaida Calderón, Pablo Sánchez, y el encargado de la obra, Juan Eduardo Ceballos Calderón. También tenemos saludos. Thank you.
Ceballos y las personas que estuvieron trabajando arduamente en esta obra: Rogelio Torres, Ignacio López, Inés López, Jesús de León, Cris Vázquez, Mario Fajardo, Víctor García, Magdalena Fajardo, Luis Galván, Hortensia Fajardo, Oliverio Padilla, Severina Valleza, Alejandro Sánchez, Mauro Sánchez, Luis Adolfo Ceballos, Francisca Sánchez, Julio Fajardo, Javier Ceballos y Lázaro Galván. Gracias a todos y cada uno de ustedes. A las personas que estuvieron a cargo de esta gran obra. Virgen de Guadalupe y a San Judas Tadeo de parte de Macario Valleza y sus hijas Madeliz Valleza, Mari Carmen Valleza, Fátima Valleza, esperando de ella. Los conde de bendiciones a ellos y a toda su familia. Ellos radican por allá en Chicago, Illinois, cómo no, por allá en Estados Unidos. Vamos a enviar un saludo cordial por ahí para nuestros amigos de Cowboy, para la banda que por ahí se encuentra transmitiendo este evento completamente en vivo para todas las personas que se encuentran en todas las partes de Estados Unidos y por aquí en la República Mexicana. Un saludo para todos ellos de parte de sus amigos los Nómadas del Norte. Continuamos, avanzamos y con esta que dice así. Thank you.
Buenos días, Paloma Blanca.